Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Soy Fer Fonsi, ya llegué con el mandado. Veracruz, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Arrancamos un programa más. Qué gusto que esté con nosotros, ya sea que usted vaya en el coche a toda máquina o esté en casa descansando de este domingo relax o esté trabajando, por supuesto. Quienes están haciendo pan, quienes están cocinando a esta hora, quienes están trabajando o quienes van en el taxi o van llegando a su ciudad o lugar de origen, quédate con nosotros. Hoy tenemos un gran programa. Estos 30 minutos dedicados al Gran Festival Internacional Afrocaribeño 2022. Así es, esta noche nos van a acompañar dos expertos en el tema que nos vienen a platicar e invitar a este gran festival. Nos acompaña Emelia Reina Sánchez, subdirectora de Desarrollo Cultural Regional del IBEC, coordinadora de este evento, y también, nada más y nada menos, que nos acompaña y nos platica el director del Museo de Antropología, Alfredo Delgado Calderón, un destacado académico, investigador, impulsor y difusor de la historia y la cultura de Veracruz. Sandy, sin duda, pues los libros de historias no nos hablan del legado que nos dejó África en nuestra identidad. Bueno, y es que con la llegada de los españoles también llegaron personas de África que, en la convivencia, en el día a día, a través de sus formas de vida, dejaron en nosotros grandes aportaciones socioculturales en la música, en la comida, en la danza y en las artes, por supuesto, en nuestros carnavales que tenemos. Y Veracruz es muy dichoso de tener este legado que deseamos que se siga visibilizando. Por eso es muy importante que usted vaya a este festival, conozca más, se entere que lo que está pasando, por qué comemos eso, por qué tocamos esa música, por qué bailamos así, y la gran invitación al Festival Afrocaribeño 2022. En la música nos acompañan, ¿quién nos acompaña, Sandy? Nos acompaña nada más y nada menos que los Pregoneros del Recuerdo con Orgullo Jarocho, que se presentan el viernes 7 en Plaza de Armas a las 8:30. En Cuentos y Leyendas de Veracruz llega el Vampiro Espronceado y la Negritud. Y siguiendo en este programa especial, vamos a hablar de cosas que nos llenan de orgullo y platicaremos un poco de las raíces africanas en México y sus platillos, Fer. Sandy, ¿qué te parece? ¿Sí? ¡Comenzamos! Veracruz en la Hora Nacional. Porque somos sabor y son, en Veracruz siempre hay color. Siente ese orgullo de ser veracruzano. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Es momento de hablar de las cosas que nos llenan de orgullo. Y con motivo del Festival Internacional Afrocaribeño 2022, que tendrá lugar en Veracruz, en El Puerto y en Mataclara, Cuitláhuac, del 6 al 9 de octubre. Y este festival tiene como eje la gastronomía. Y como en Veracruz nos encanta hablar de comida, hemos decidido compartir con ustedes las raíces africanas en México y sus platillos. Nuestra cocina es mestiza y se ha enriquecido a lo largo del tiempo con técnicas e ingredientes traídos desde distintos lugares del mundo. La raíz Raíces africanas también existen en este universo, aunque están poco exploradas y no tan difundidas. Durante la conquista, no solo llegaron a México españoles, también venían esclavos de la India o de algún país de África. Aunque es poco estudiada la llamada tercera raíz, a mediados del siglo XX comenzó a investigarse por personas como Gonzalo Aguirre Beltrán, un médico y antropólogo veracruzano. Hablar de la influencia de los ingredientes y técnicas africanas en la gastronomía mexicana no es fácil por la falta de registros. Esta población era, entre otras muchas cosas, aquella que vivía tras los fogones y daba de comer en los hogares criollos y peninsulares en el virreinato. Es tan presente esta cultura, pero tan poco visibilizada, que no fue sino hasta el 2015 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, incluyó en los censos una categoría a negros o afrodescendientes. Tan solo en ese año, más de 1 millón de mexicanos se identificaron como tal. Ahora hablemos de los ingredientes de la comida proveniente de África. Entre los alimentos que llegaron con la conquista a territorio mexicano provenientes de aquel continente están el ajonjolí, las lentejas, el plátano y el melón. El agua de Jamaica, que es deliciosa, no puede faltar en las mesas mexicanas. Tiene su origen en el continente negro, al igual que la caña de azúcar, que no solo nos da endulzante, también es el origen para preparar destilados como la charanda. Estos son ejemplos de lo natural que vemos algunos de los ingredientes africanos en nuestra cultura. Otro de los ingredientes más importantes, el café. Tiene su origen en Etiopía y de ahí se expandió su
cultivo a todos aquellos países que se encuentran dentro del llamado Cinturón del Café. Y ha llegado el momento de hablar de Veracruz. En Veracruz, la descendencia africana reconoce las empanadas de yuca, machuca de plátano, sopa de calabaza y aguardiente con concentrado de fruta como suyos. Y uno de los platillos más emblemáticos que comemos en Veracruz es el casamiento, sí, también conocido como moros y cristianos, hecho a base de chuleta ahumada, tortilla, frijoles y arroz y todo envuelto en una hoja de plátano. Con motivo del gran regreso del Festival Internacional Afrocaribeño, hemos decidido compartir con ustedes esta información. Ahora que cuando tomes un delicioso café o pruebes un agua de Jamaica, ya sabrás más de su origen. Nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído. La entrevista. Veracruz en la Hora Nacional. Momento de la entrevista y esta noche tenemos una gran invitación, el Festival Afrocaribeño de Veracruz 2022. Pues mucho ha sido la historia, el sistema, nuestras creencias, el querer pues invisibilizar esta huella que es imposible que alguien trate de ocultarla, porque está en nuestra música, en nuestras danzas, en nuestra comida, este gran legado que nos dejó la cultura africana. Y para celebrar esta fiesta de la identidad, pues en 1994 nace el Festival Afrocaribeño y este 2022 celebra su edición número 26. Y para hablarnos a detalle de todo ello, nos acompaña Emelia Reina Sánchez, subdirectora de Desarrollo Cultural Regional del Instituto Veracruzano de la Cultura, coordinadora del Festival Internacional Afrocaribeño. Le doy la bienvenida a Emelia. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Emelia, platícanos, pues yo ya lo decía yo, en 1994 nace este festival, pero ¿con qué objetivo? El objetivo general de este festival es fortalecer y visibilizar la herencia afrodescendiente en México y el Caribe. En esta ocasión, en este 26ª edición del Festival Afrocaribeño, tenemos como eje temático la gastronomía, ¿no? Y justamente queremos destacar esta influencia de la herencia afrodescendiente en la gastronomía y la música en todas estas regiones. Dos décadas, más de dos décadas de este festival, que es muy querido, pero a ver, háblanos un poco sobre la parte de la cultura africana en todas las influencias de nuestro día a día. Justamente, como ya mencionabas, ¿no? Muchas veces no tenemos la idea de que estamos tan cercanos a ello cuando vamos a comer algo, por ejemplo, estas combinaciones del plátano con los frijolitos, no solo la comida, bueno, la música tan rítmica, los colores, ¿no? Lo vemos en todos lados y bueno, en el estado de Veracruz tenemos mucha representación de esta herencia. ¿Cuándo empieza? Empieza el jueves 6 de octubre, tenemos del jueves al domingo 9 de octubre, que es la clausura. Tenemos un programa muy amplio porque esta vez tenemos dos sedes, en el puerto de Veracruz y en la localidad de Mata Clara, municipio de Cuitláhuac, Veracruz. Además, tenemos dentro del puerto no solamente el Zócalo, que es donde van a estar las presentaciones artísticas, sino también el Teatro Reforma. Extendemos un poquito más a las colonias. Vamos a Tejería, Amapolas y en la Huaca. Cuéntanos, es también una parte académica este festival. ¿Qué vamos a esperar de eso? Tenemos un programa académico y un programa artístico, ¿no? Justamente como el eje central ahora es la comida, pues vamos a tener conversatorios con personas dedicadas a los alimentos, el conversatorio Sal y Sazón, que es cocinas afrodescendientes en México, donde participan personas como Andrea Reyes de Dirty Dishes, Sinabu de Diu, que ya, bueno, es ampliamente conocida de Oaxaca y Senegal, ¿no? Bueno, ella es senegalesa, pero radica ahora en Oaxaca, de Cocina Baobao, Arodi Orea de Xoco Divulgación y Leopoldo Meneses, ¿no? Esto será en uno de los conversatorios de este programa académico. Tenemos otros conversatorios también en Mata Clara y por supuesto abrimos esta parte académica con el personaje homenajeado de esta ocasión, el doctor Alfredo Delgado Calderón. Cuéntanos por qué es la medalla para él en esta ocasión. Bueno, él principalmente porque ha dedicado gran parte de su vida profesional a la investigación del tema de la afrodescendencia, ¿no? Entonces, además de las publicaciones que ha hecho, pues es un personaje que incluso muchas personas pensaban que ya había recibido la medalla por este trabajo, pues más que merecida tiene el doctor. Cuéntanos qué no nos debemos de perder estos días. Cuéntame de eso. Bueno, es que realmente yo les diría no se pierdan nada, pero bueno, por supuesto empezamos con la inauguración en grande, que el concierto de apertura tiene la sección bases de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad Veracruzana. Esto va a ser en el Teatro Reforma, pero tenemos dentro de los programas del Zócalo, Son Raza de Bronce, Pregoneros del Recuerdo, Los Lobos de Melón. También tendremos a La Fórmula del Son, a Los Cábulas, a Combo Ninguno,
bueno, esto en Veracruz, pero también en Mata Clara vamos a tener este foro artístico que además va a incluir comparsas que de las delegaciones de comunidades afromexicanas. Ahí vamos a tener a Marraza, a Juventud Sonera, a Son Criollo, a Orquesta Ecos, también a Son Raza de Bronce. Por supuesto, no se pueden perder tampoco la conferencia magistral de Raquel Torres, que ella nos va a hablar de las comidas de los afrodescendientes en Veracruz, y la doctora Sagrario Cruz Carretero, que bueno, también ha tenido mucha investigación al respecto. Quisiera comentar que también, además del programa académico y artístico, tendremos talleres, ¿no? Muy importante, porque bueno, a la gente siempre se le antoja bailar, ¿verdad? Entonces tendremos los talleres de danza, un taller de percusiones, o sea, danza africana, y uno muy importante que, bueno, ha tenido de hecho mucho éxito, que es el taller sobre prácticas antirracistas, porque tenemos que hablar justamente de esta línea, ¿no? Tenemos que contribuir con estos talleres al fortalecimiento de una cultura, no solo del uso del espacio público con respeto y reconocimiento a la diversidad sociocultural, sino hablar, ¿no?, de lo que desafortunadamente ha existido en nuestra sociedad, que es el racismo. Para los talleres hay que inscribirse. ¿Cómo es el proceso? Sí, por favor, bueno, visiten las páginas del IBEC, www.ibec.gob.mx. Ahí van a encontrar el programa y las ligas para estos talleres. También tenemos un taller de cocina afrodescendiente que va a estar dirigido a todo público. Y bueno, pues que no se pierdan ninguna de estas actividades. Todas son gratuitas, eso hay que decirlo, pues que asistan. Le damos las gracias a Emelia Reina Sánchez, subdirectora de Desarrollo Cultural Regional del IBEC y coordinadora del evento. Continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la Hora Nacional. Es mi orgullo ser jarocho, alegre de corazón. Ninguno hubo una rumba sin mi bautizo un danzón. Me criaron junto a una conga, me casé al ritmo de un son. En mi vida hay mucha salsa y el bolero es mi pasión. Es mi orgullo ser jarocho, bohemio de corazón. En mi hogar tengo cariño y mi esposa es puro amor. Es mi orgullo ser jarocho, alegre de corazón. Ninguno hubo una rumba en mi bautizo un danzón. Me criaron junto a una conga, y el bolero es mi pasión. Es mi orgullo ser jarocho, bohemio de corazón. En mi hogar tengo cariño y mi esposa es puro amor. Marcela fue mi guía, Lara mi inspiración, peregrino me dio el ritmo, Los Castilla una canción. Veracruzano soy yo y es mi orgullo ser jarocho. Pinta Luba mi arreglista, Vale que me dio el sabor. Claudio Estraba el sentimiento y el talento de Armengol. Veracruzano soy yo y es mi orgullo ser jarocho. Cantaré Veracruzano
Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído. La entrevista. Veracruz en la Hora Nacional. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, un gran y reconocido invitado, el doctor Alfredo Delgado Calderón. Él es el director del Museo de Antropología de Jalapa, un destacado académico, investigador, impulsor y difusor de la historia y la cultura de Veracruz, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a la investigación del tema de la afrodescendencia. Le damos esta calurosa bienvenida a la cabina de Veracruz en la Hora Nacional. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Por favor, comience platicándonos un poco de su trayectoria. Usted tiene una contribución bibliográfica muy extensa. ¿Cómo decide encaminarse a los estudios del tema de la afrodescendencia? Mucha de la cultura que yo viví, que yo aprendí siendo niño, yo no sabía que era la cultura jarocha y que mucho de ello tenía que ver especialmente con la cultura afro. Y ya muy tardíamente, después de salir de antropología, trabajé en culturas populares y el antropólogo José del Val implementó los programas nacionales y festivales internacionales, entre ellos el Festival Afrocaribeño y el Programa Nacional Nuestra Tercera Raíz. Y todas las unidades regionales de culturas populares teníamos que trabajar en ambos sentidos. Había una falta de información sobre la influencia afrodescendiente en la música jarocha, que era lo que yo estaba trabajando y estudiando como promotor cultural y como investigador. Entonces, desde el Programa Nacional Nuestra Tercera Raíz nos piden que profundicemos en los aspectos históricos. No sabíamos por dónde empezar hasta que el doctor Antonio García de León publica dos artículos que han sido fundamentales para entender lo que hoy se llama el movimiento jaranero. Uno fue El Caribe Afroandaluz y otro fue La Isla de los Tres Mundos, que publica alrededor de 1992, y eso nos da la pauta para profundizar sobre la presencia afro en las distintas regiones de Veracruz y cómo los vaqueros de las grandes haciendas ganaderas eran mulatos y negros libres y cómo contribuyen en varios aspectos fundamentales de la cultura veracruzana, especialmente en la música y en la gastronomía. Tiene una presentación de un libro en puerta. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Claro que sí. Tenemos un libro en puerta que se presenta en próximas semanas. Se llama El Costo de la Libertad, de San Lorenzo Cerralbo Ayanga, una historia de largo aliento. ¿Por qué? Porque nos habíamos concentrado en el estudio de los negros y mulatos libres, vaqueros, milicianos, pescadores, que iban conformando la cultura jarocha y que es muy interesante, pero habíamos dejado de lado el estudio de las personas esclavizadas y especialmente el surgimiento del pueblo de Yanga, que se ha considerado como el primer pueblo libre de América. Y meterse en esos estudios es muy complicado porque ya hay como un estereotipo de cómo se forma San Lorenzo Cerralbo y de lo que era el llamado príncipe Yanga. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esa investigación? Intensivamente 3 años, pero ya tenía 20 años acopiando documentos que en mis investigaciones iban saliendo sobre el pueblo de San Lorenzo Cerralbo, pleitos que tenía con los hacendados, cómo a través de las deudas los sujetaban para obligarlos a trabajar en las plantaciones de caña, cómo los alcaldes mayores los aprendían por faltas menores y cómo en general la Villa de Córdoba los acosaba para que no fueran un ejemplo para los esclavos de las plantaciones, para que no intentaran fugarse y demostrar que no sabían vivir en policía, como se decía en ese momento, es decir, no sabían vivir civilizadamente. Entonces fue un acoso sistemático de prácticamente 200 años. Eso es lo que documentamos, pero también nos fuimos un poco más atrás, a los orígenes del pueblo, a los orígenes del cimarronaje. ¿Cuándo podemos ver esta presentación del libro acá en Veracruz? Acá en Veracruz lo estamos pensando para el 24 de octubre en la ciudad de Veracruz. Tengo una pregunta que a mí me llena muchísimo de orgullo. ¿Qué significa para usted recibir la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán en este Festival Internacional Afrocaribeño? Me da mucha emoción, primero porque es un tema el que estamos trabajando que en los últimos años ha empezado a resurgir, se ha empezado a reconocer, pero también porque conocí a don Gonzalo Aguirre Beltrán. Quizá no tan cerca, pero sí conviví con él. Por ejemplo, discutí sobre la República de Indios de Tlacotalpan, que fue el primer trabajo que yo hice y publiqué directamente de la consulta del Archivo Municipal de Tlacotalpan, que tiene unos documentos
documentos muy antiguos y que estaban tirando el ayuntamiento de esa época, detienen esa destrucción del patrimonio y el presidente municipal se compromete a financiar el rescate del archivo y la investigación. Coincidimos ahí investigadores destacados de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, del propio IBEC, y yo era pasante en ese momento y me invita a mi maestro Daniel Nacmac, pero pude por primera vez documentar lo que era la República de Indios de Tlacotalpan y la rebelión de estos indígenas y su respectiva represión justamente por negros y mulatos milicianos de la costa. Uno no lo busca, pero me da mucho gusto, me emociona que me den esta medalla y porque además que a mí me toca la inauguración de este festival, el primer festival con el doctor José del Val, y a mí me toca coordinar el Foro del Zócalo, atender a los grupos nacionales porque el Foro del Malecón era para los grupos internacionales. Entonces conocí muy de cerca la cultura viva afrodescendiente del estado de Guerrero, de los mascobos de Coahuila, de Morelos, de los corredistas de Morelos, de los soneros jarochos y de los huastecos. Entonces, que en este marco me otorguen esta medalla, pues me emociona mucho. Muy bien, a nosotros también nos emociona mucho y nos emociona muchísimo que nos haya otorgado este espacio aquí en Veracruz, en la Hora Nacional. Doctor, el museo que usted dirige es de los que más riqueza cultural alberga y uno de los más importantes en el país. ¿Qué ha significado para usted estar a su cargo? Bueno, ha sido un reto. Realmente es un museo muy importante, pero al que no llegaba al común de la población. Desde el edificio, que es muy bonito, pero es imponente, le daba miedo entrar. ¿Qué hemos hecho? Acercarnos a la comunidad, propiciar su llegada al museo, y en 6 meses hemos casi triplicado el aforo al museo, porque también una de las quejas es que llegaban al museo un día y ya habían visto todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos muchos miles de piezas en bodega, estamos haciendo exposiciones temáticas para que la gente vea algo nuevo, pero también allegando información sobre su vida cotidiana, que se den cuenta que la cultura no está encerrada en las vitrinas, sino que somos producto de 3.000 años de historia. Por ejemplo, ahorita tenemos una exposición que yo no pensé que tuviera tanto impacto, se llama Moler y Triturar Más Allá del Maíz, y básicamente son metates, molcajetes y morteros. Y ha llegado mucha gente a conocerla, porque ahí reconocen el metate de la mamá, de la abuelita, reconocen los sabores que tuvieron en su niñez, y se dan cuenta que eso que ellos vivieron tiene no 3.000, sino 7.000 años de historia. Somos una cultura viva. Claro, que es un acercamiento también a no solamente unas piezas que estuvieron ahí hace miles de años, sino que es algo con lo que convivimos diariamente, ¿no? ¿Qué otros eventos habrá próximamente en el museo? Mira, cotidianamente tenemos los últimos miércoles de cada mes eventos musicales temáticos que tienen que ver con la cultura mexicana. Son grupos de la propia Universidad Veracruzana o grupos invitados, donde se da una introducción por un especialista para ver lo mismo, que la música actual también tiene sus raíces en nuestra historia. Se habla sobre el bolero, sobre el corrido, sobre la música prehispánica, sobre el son jarocho, y se da una muestra ya en música clásica. Perfecto. Pues por favor, doctor, invita a la audiencia al Museo de Antropología de Jalapa a que descubra y ahonde más sobre nuestras raíces. Por supuesto, miren, para contextuarlo, es el segundo museo más importante del país en arqueología y el tercero en América Latina, y tenemos la colección olmeca más importante a nivel internacional. Tenemos 7 cabezas colosales, pero también tenemos las salas huasteca y, por ejemplo, la sala que está dedicada a las tlazolteoc, a las ihuateteoc, que viene de un sitio extraordinario donde se descubre una gran ofrenda a Mitlantecutli y donde vamos a ver estas ihuateteoc, que son las mujeres que mueren en parto y que son las acompañantes del sol cuando mueren. Su alma acompaña al sol en el trayecto más difícil, que es del mediodía hacia el ocaso, donde, según la cosmovisión, los monstruos más feroces atacaban al sol. Entonces ellas están defendiendo la vida propiamente, y del nacimiento del sol hacia el mediodía lo acompañaban las almas de los guerreros muertos en batalla. Entonces esa cosmovisión prehispánica ahí la tenemos convertida en barro en unas obras magníficas que vale la pena ver, vale la pena que la gente las conozca, pero también estamos trabajando otras cuestiones interesantes, convirtiendo los jardines del museo en parte de esa visita, que la gente llegue y pueda ver cómo estamos regenerando el bosque de niebla, recreando el bosque de niebla en nuestros jardines, metiendo especies nativas que dentro de pocos años vamos a probar sus frutos, como el cachichín, como el zapote blanco, que ya, por cierto, en ciertos lugares están en peligro de extinción. Ok, pues nosotros les extendemos esta invitación a toda la audiencia. Visiten el Museo de Antropología de Jalapa cuando tengan oportunidad con sus niños, sus familias. Doctor, ¿algo más
que quiera agregar? Sí, pues les recuerdo a la audiencia que el Museo de Antropología de Jalapa tiene entrada gratuita los domingos. Excelente, pues ahí está, ya no hay ninguna excusa. Nosotros le agradecemos, doctor, que haya venido aquí a cabina y nos haya compartido un poquito de todo su conocimiento. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y Leyendas de Veracruz. Cuentos y Leyendas de Veracruz. Hoy presentamos La Negritud, nuestra tercera raíz. Contaba mi madre que en tiempos de mi abuela, por las noches se reunían todos los miembros de una familia a escuchar los relatos que contaba por lo regular el más viejo de los concurrentes. Pues nada, en cierta ocasión platicaron sobre la época de la colonia en nuestro país, llamado en aquel entonces la Nueva España. ¿Y recuerdan los tiempos de la esclavitud en que vivían nuestros indígenas y los esclavos negros que trajeron del África para el corte de caña y trabajos rudos en las haciendas? La inconformidad de todos ellos por el maltrato que recibían no se hizo esperar, por lo que acudieron al vampiro Espronceda para que los ayudara en la posible solución de este sufrimiento sin nombre, a base de latigazos, jornadas de trabajo de 16 horas, poca y mala comida, dormir en barracas inmundas, expuestas a enfermedades. Así, una noche sin luna, en medio de gran oscuridad, el vampiro Espronceda se les queda mirando fijamente a los ojos a los guardias, que con farolas alumbraban y cuidaban las puertas. La fuerte mirada los hipnotiza y se quedan dormidos. De esta manera, los esclavos pueden escapar huyendo hacia las montañas, donde vivían como en su tierra, comiendo de la cacería de los animales del bosque y construyendo sus casas con palmas. Por las noches se escuchaban los tambores y en éxtasis los bailes. Ahí invocaban a sus dioses. Invocaban precisamente la libertad. Todas las carretas que pasaban por ahí eran asaltadas por ellos, lo mismo las que venían de Veracruz con cargamento de España que las que procedían del centro con rumbo a los barcos en Veracruz. Ahí esperaban las riquezas de México para llevarlas a Europa. El vampiro Espronceda y los valerosos negros realizaron sus hazañas, todas ellas sensacionales. Mientras unos atacaban por tierra con palos y machetes, Espronceda, volando, mordía los corceles de las carretas para guiarlos al despeñadero de las barrancas y después obtener las riquezas que ahí iban. Fueron incontables todas estas hazañas, por lo que el virrey les otorgó la libertad y allí, en el monte, vivieron felices. No deje usted de escuchar el siguiente capítulo de esta apasionante serie del vampiro Espronceda. Veracruz en la Hora Nacional. Se acabó lo que se vendía, público conocedor. Agradecemos desde Pánuco hasta las Chuapas y de los 8 estados que, por supuesto, se unen a Veracruz en la Hora Nacional. Conocen sobre nuestro estado, sobre nuestras formas de vida, nuestros artistas. Muchas gracias por habernos acompañado estos 30 minutos. Descanse sabroso y rico y que la semana que viene sea la mejor. Y nosotros les recordamos que visiten del 6 al 9 de octubre este gran festival internacional afrocaribeño. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, nos escuchamos la próxima. Acompañándote de norte a sur. Nos esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la Hora Nacional.